¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal del Guzmán Comenzamos ya de aquí a nada. Bueno, ya estamos comenzando con el look habitual del Guzmán durante los otoños e invierno. Es decir, look de bata como un loro y un señor de andar por casa. <laughs> bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en el marco de eh, las um, jornadas por el quinto aniversario del canal. Una reseña en este caso un poco más cortita que las que estáis viendo, básicamente porque lo que eh, yo tengo de este juego en concreto, que ha estado en Berkami hasta hace muy poco, es lo que tenéis la mayoría de aquellos que os hayáis interesado un poquito en él, que es la guía de inicio. Y con la guía de inicio, la verdad es que tampoco se puede escarbar lo suficiente como para hacer un vídeo largo. Pero como los chicos de Ex eh, pues han compartido conmigo bastante material. Pues he creído que lo menos que puedo hacer Pues es hablar un poco también de, de este juego que, que ha salido en Berkami hace poco Que tampoco puedo Como ya estoy comentando, no puedo hacer una reseña larga Sobre él, porque lo que tengo de él son Las 62 páginas de la guía de inicio De las cuales 30 y pico páginas Son un módulo, <laughs> una, una aventura Y de la aventura pues no os voy a Reventar mucho, si os puedo contar un poco de la trama Principal sobre, pero sin hacer Spoiler de, de, de la aventura Pero poquito más eh, la guía de inicio que además la podéis conseguir pues cualquiera que se interese por él creo que se puede descargar desde la próxima desde la propia página de Berkami de, de Shinobi Tierras Ocultas vale que es el juego eh, del que del que os voy a hablar y, y creo que se puede conseguir también de la, de la web oficial de SREC, con lo cual lo podéis conseguir por varias por varias vías voy a hacer una capturilla la voy a poner por aquí por algún lado de, del juego vamos, de la guía de inicio eh, que es lo que yo tengo y sobre ella vamos a hacer esta pequeña reseña, que espero que no me lleve más de 10-15 minutos, como mucho. Ahora vengo. Bueno, bueno, pues aquí tenemos la guía de inicio de, de Shinobi, ¿vale? Eh, como os he comentado, se presenta en un formato de 62 páginas, ¿vale? Con una portada un poquito, pues viendo un poco lo que viene siendo el otoño, ¿no? parece, ¿no? Una imagen un poquito de otoñal, tampoco creo que sea la portada oficial que va a tener este juego, ni muchísimo menos. Eh, que vienen un poquito los créditos y demás y un poco pues mucha ilustración japonesa evidentemente porque es un juego que está ambientado en la cultura japonesa y es un juego de rol que, que está más o menos creado pues para que podáis llevar a vuestras uh, mesas de juego eh, pues partidas eh, ambientadas muy influenciadas por por animes como Inuyasa eh, Naruto, eh, todo este tipo de, de, de animes, un poquito dentro de lo que viene siendo eh, de ninjas, de samuráis y demás, ¿no? Eh... Bueno, pues hablan un poquito de las tierras ocultas, ¿vale? Y del sistema que va a usar, que es el sistema rende 10 que ya os he hablado extensamente de él en la reseña que tenéis, en esta lista de reproducción, en estas jornadas de Rechnum es Nilo, ¿vale? Con lo cual tampoco os voy a hablar mucho del sistema, porque es un sistema en el que buceamos mucho y hablamos mucho de él en aquella reseña, ¿vale? Y, y habla, bueno, pues eh, está centrado en un lugar que está sobre el 1526, en Siriku, ¿vale? Eh, que viene a ser como un Japón feudal, ¿vale? Mm, por así decirlo. ¿Vale? Eh, donde, bueno, pues, eh, las fuerzas del mar encarnadas por los Yokai, han asediado el continente desde la aparición de la humanidad. ¿vale? Las aldeas ocultas repartidas a lo largo del territorio continúan en guerra entre sí mientras los reinos se mantienen en la autoridad controlado por los clanes que son los que se disputan el poder. Esto es la base fundamental del universo Shinobi, ¿vale? eh, Shinobi Tierras Ocultas. Eh, y bueno, pues aquí te cuentan un poco de dónde están influenciados. No hablan mucho de la ambientación porque la verdad, al hacer una guía de inicio, mmm, supongo que quisieron escatimar el, un poquito, cortar un poquito en el tema de ambientación para poder dar un esbozo de todo el manual, y me imagino que haciendo un manual de casi 300 páginas o 300 y pico páginas creo que tiene, pues si mete mucha ambientación, no da tiempo en las 62 páginas de meter más información de otras cosas y realmente pues te hablan un poco de lo que podéis encontrar si accedéis al verkami, eh, en qué está influenciado, en las endias, eh, que hacen un poco la, que luego las voy a presentar. Las diversas mmm, técnicas de combate que, que, que pueden usar, las canalizaciones y los estilos de combate que hay. Eh, los yokai, que por cierto en este en esta guía de inicio no aparece ninguno. Los nombran varias veces, pero no aparece nada, ni un simple esbozo del, del, del bestiario. Me hubiese gustado ver al menos uno, para ver... Cómo tenían enfocado el tema del, del bestiario y que, en qué se han influenciado para hacer el bestiario. Y bueno, las mecánicas, como os he comentado, eh, sistema REN de 10, ¿vale? Que es anima pero en lugar de usar el dado el de 100, usa el dado de 10. Ya comenté pues, que el autor de anima en un momento dado, cuando estos chicos quisieron crear cosas con su sistema, pues no hubo un acuerdo, así por así decirlo, y ellos decidieron crear un sistema similar al de ánima pero en lugar de usar el dado de 100, usar un dado de 10 caras, pero el sistema es muy similar a, al que se usa en Anima, ¿no? Y las características pues ya sabéis que son fuerza, destreza, constitución, percepción, poder, inteligencia y voluntad, exactamente igual que en Regnum, ¿vale? Con las mismas funcionalidades que en Regnum. Eh, y los mismas, las mismas dificultades. El mismo tipo de tiradas y las mismas historias de que eh, las habilidades secundarias pues, están eh, influenciadas por, por bloques en función. Hay habilidades de fuerza, habilidades de destreza, de percepción, de inteligencia y de voluntad. ¿vale? Esto es exactamente todo igual que Regnum. También tienen la regla de cansancio y fatiga, exactamente igual que Regnum. Una regla que a mí nunca me ha gustado aplicar en ningún juego de error. Pero que hay gente que le gusta llevar a rajatabla este tipo de cosas. Yo no me suelo entretener en cuánto Doy por hecho que los personajes comen, beben, descansan y todo lo demás. <laughs> no voy controlando de que el jugador me tenga que estar, y que se tenga que estar acordando él, y me tenga que estar diciendo constantemente mi personaje ha comido, ha bebido o ha descansado. Yo doy por hecho que lo hacen, pero aquí no, aquí llevan una regla con unos penalizadores y no lo hacen. Eh, luego te explican cómo son las tiradas. Ya os comenté cómo eran las tiradas de, de este juego, ¿vale? En su momento, con lo cual no voy a no voy a entrar en tirarme mucho. Digamos que una tirada libre es contra una tabla de dificultades, ¿vale? Una tirada enfrentada es contra otro jugador y los niveles de dificultades pues los tenéis aquí, ¿vale? Ya sabéis que en este en este juego pues lo que hace, lo que se hace es tirar dos dados de 10 ¿Vale? En otro juego pues se tiran Se tiran dos dados de 10 Pero eh, lo que sí que tiene Es un montón de modificadores Según efectos internos Efectos externos a la tirada Que pueda tener el personaje Por, por sus aprendizajes, sus habilidades O porque esté siendo su eh, Objeto de un hechizo O mil cosas, ¿no? Eh, las, te cuentan que dos 10 O sea, un 10 y luego... Un 10 es un, un crítico, o sea, un, una tirada abierta, un posible crítico. Y luego tienes que tirar otro dado de 10 para ver qué tipo de crítico es. Y con la pifia es al contrario. Tiras un 1 y luego tiras otro 1 para ver qué tipo de pifia es. Aquí tenéis el, el tipo de pifia que es. Primero sacas un 1 y luego sacas eh, del 1 al 10 pues, eh, y miras ese efecto vale añadido a tu pifia. Eso es exactamente igual. Los turnos es exactamente lo mismo. La iniciativa, pues. El bonificador de destreza, ¿vale? Y con los modificadores de, de las armaduras. Eh, como en Regnum, tenemos eh, tiradas de salvación o fuerza de voluntad, Bueno, o resistencia, mejor dicho, tiradas de salvación, tiradas de resistencia. Y las hay físicas, de reflejos, anímicas y de voluntad. Exactamente igual que Regnum, no me paro. En los combates, pues igual, pues la acción gratuita, que es hablar tal y cual, movimiento, moverte eh, por el, digamos, por la zona donde estáis peleando y las complejas, que ya sería usar una canalización, usar un chakra. En este juego hay técnicas, digamos, de ki, de uso de ki, chakras y tal, que es para los, si te haces un ninja, que para bueno, esto se llama el juego shinobi, ¿no? Y, eh, y pelea, ¿no? Y usar tu arma, ¿no? O una técnica de combate. Luego aquí, pues exactamente igual que como en Rennum, la capacidad de ataque pues es eh, capacidad ofensiva más un dado de 10 menos la capacidad defensiva del que defiende más un dado de 10. ¿Vale? Esas son las tiradas de ataque. Y bueno, y luego están los penalizadores de armadura de no sé qué, de no sé cuánto. Eh, los penalizadores que ya vimos en Rennum que tenían muchísima importancia, ¿vale? Eh, los ataques apuntados, ya sabéis con sus dificultades y sus penalizaciones, los resultados en combate, si superas, recordad que aquí también está la regla del, contra, del contraataque, es decir, que si sacas un valor negativo le das una opción de, de menos 2 o menos, le das un ataque, una posibilidad de contraataque a, al contrario, ¿vale? Si no, pues impactaría, si haría hacer daño que... Que, que se, se especifique, ¿vale? Aquí están los tipos de ataque que hay: que si el ataque completo, el contraataque, el ataque de oportunidad, exactamente igual que, que el rennum. El contraataque, como ya he dicho, surge eh, si eh, cuando tú restas la capacidad defensiva a tu capacidad de ataque y tu tirada eh, sacas un menos dos o menos, ahí habría posibilidad de contraataque. ¿Cómo, cómo puede defenderse? ¿Vale? La capacidad de defensa. Básicamente la armadura y demás, ¿vale? Luego te viene ya hablando un poquito del combate sobrenatural, ¿vale? Los tipos de poderes que hay. Aquí hay dos tipos de poderes nada más. En Renun habían, creo que eran cuatro tipos de magia. Aquí hay dos. Que está la canalización, que ya es exactamente igual que la de Renun. Y te añaden una modificación a la magia de Ki, que es el uso de la energía mística de tu cuerpo con un arte marcial y tal, ¿no? Y bueno, también te vienen las consecuencias críticas como amputaciones, desmembramientos, las muertes así un poquito chungas, ¿no? Y lo más importante que tiene este juego, evidentemente, es el ki. El ki. Eh, el uso del ki, que es la energía eh, mística, ¿no? De, de, de los combatientes de, de ki, ¿vale? Cómo se consiguen los puntos de ki, cuáles son las habilidades que hay que tener, eh, qué es el chakra vale los, tipos, tipo, los distintos tipos de ataques que hay y bueno y luego viene la canalización. Tampoco es que te especifiquen mucho sobre el key, ¿eh? es una página lo que te hablan del key y de la canalización, pues te hablan una página está mucho más ampliado en el reglamento de Renum que ya os enseñé en su día, vale cómo conseguir canalizar, cómo mantener, cómo incrementar, todo esto lo expliqué. Lo más importante que viene quizás en la guía de inicio son las señas que ya os hablan un poco, de los distintos tipos de eh, personajes que os podéis hacer, ¿no? Primero vienen digamos, las gamos, las las razas. Primero, las primeros que tendríamos serían los Ainu, ¿vale? Que habitan las tierras salvajes, y que viven conectados con la tierra, de la naturaleza. O sea, algunas especies de, de elfos así curiosos, aunque son son humanos todos, ¿no? En este juego no hay razas así en especiales, son etnias. Luego están los Buyei, que son como los académicos, ¿vale? Los expertos en ciencias, en artes y demás. Luego están los mongoles, que son como los nómadas, la etnia más, más nómada, ¿vale? eh, expertos en pillaje y saqueo. Los cumanos, que dejaron su vida nómada atrás y empezaron a dedicarse a la minería, a la tala de árboles, a la herrería, a vivir un poco más en un sitio fijo. Los yamato, que son la, los que habitan en las grandes llanuras del continente y que empezaron a cultivar las tierras, verduras, cereales. y etcétera, 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 sí, también están en comunidad con la naturaleza, solo que los demás vivían de lo que te daba la naturaleza y estos directamente cultivan, ya, digamos cambian la naturaleza y la adaptan a, a su forma de ver ¿no? y son vegetarianos los Yamato se niegan a comer carne y luego están los esitas, ¿vale? que de origen desconocido ¿vale? Eh, que renunciaron a la religión tradicional por otra de corte monoteísta eh, y, y bueno, tienen un, como una, un equivalente a un emperador que ostenta el poder político y militar, económico y religioso. Y ven a las otras etnias como inferiores y bárbaras. Y bueno, y luego, una vez que ya eliges etnia, me imagino la creación de personaje, te puedes meter ya en las clases. Y aquí tenemos al Shaolin, que es el maestro de combate sin arma a puño, ¿vale? el luchador de artes marciales clásicos de cualquier película. El Homoido, que son brujos, ¿vale? Estos son canalizadores. En este juego, recordad que la magia que hay es canalización. Entonces, digamos que están en sintonía con el plano arcano y son capaces de crear canalizaciones, ¿vale? El Ninja, que son los maestros del Chakra, aquellos que usan las técnicas eh, de combate avanzado del, del Ki para usar el Chakra, ¿vale? Cada chakra pues, será de un estilo, no te lo especifican mucho en la guía de inicio. Los samuráis, que también son capaces de crear armas, eh, invocar armas llamadas astras, ¿vale? Eh, y bueno, pues son luchadores tradicionales, el samurái con su armadura, ¿vale? Solo que invocan armas mágicas, ¿no? El pícaro, el ladrón de toda la vida de Dios, de cualquier juego de rol. El guerrero, guerrero de toda la vida de Dios, de cualquier juego de rol y luego ya aquí te habla un poco del chakra y te hablan un poco de las técnicas de combate de chakra no sé si habéis visto muchos animes de, de, de estos de artes marciales pero aquí tendríamos pues eh, todo tipo de eh, de técnicas de combate de, de distintos niveles y distintos efectos y el coste que, que requieren ya sabéis que en la creación de personajes de reino hay unos puntos que hay que el crea, el gastarse en las habilidades y en las técnicas, en las habilidades, en la magia, en, el, en la compra de Ki, en todo esto hay unos puntos que también podéis aumentar o disminuir con, comprando ventajas y desventajas. Pues me imagino que con esos puntos de, digamos, de, de evolución, esos puntos de habilidad, que, que tenéis para crear vuestros personajes, pues tenéis aquí la posibilidad de, si os hacéis un personaje que tenga uso de chakra, comprar eh, técnicas de combate de chakra, que son técnicas de combate de ninjas, ¿vale? Y bueno, pues empiezan pues, con las de nivel 1, las de nivel 2, hay un montón de técnicas, cada una tiene su. Digamos que esto es un avance, realmente el chakra vendrá mejor explicado en el manual, ¿vale? Los distintos árboles que hay para elegir un chakra u otro, las técnicas de que dependiendo de si tú vas a tener un ninja de tierra, de aire, de agua o de lo que sea, ¿no? Y también te vienen las canalizaciones más específicas para el juego de rol Shinobi, con las posibilidades de canalizaciones que se pueden hacer dentro de este juego y cómo y cuánto cuesta, cuánto cuánto necesitas canalizar para poder crear cada una de las creaciones de este juego de rol, ¿vale? Y luego viene la aventura. La aventura que se llama El primer día. No os voy a, no os voy a enseñar nada, porque si os enseño, os reviento todo, os hago spoilers a Tuti Pleni. Me imagino que más de uno querrá narrarla para probar si este juego va con él o no. Y lo único que os tengo que decir es que, digamos que la trama va de unos jóvenes eh, aprendices que quieren entrar en un clan de ninjas ¿vale? en las montañas. Y el día que van a hacer las pruebas para ver si son aceptados o no dentro de este, de este clan, pues van a suceder una serie de acontecimientos que van a poner en peligro eh, la, la vida de los propios aprendices y, y la integridad del propio clan. Y hasta ahí puedo hablar, ¿vale? Puntos fuertes que tiene que tiene, puntos fuertes puntos débiles que tiene este juego. Y con esto voy a terminar. El punto fuerte la ambientación a mí me gusta mucho la ambientación el rollo oriental eh, ambientado en Japón tradicional aunque sea un mundo eh, digamos eh, que está influenciado con el Japón pero no es Japón Japón vale <laughs> no es no es la, el no estamos en Japón feudal sino que es un mundo que se vale las tierras sombrías eso por un lado eh, ese tipo de ambientaciones a mí me mola las cosas como son eh, por eso me mola la leyenda de los cinco anillos, aunque lo, juego como, lo jugamos muy poco Por eso también me gustó jugar Tenra Bancho, que también me pareció un juego muy muy interesante con, Y con un sistema muy interesante en su momento Y es, para mí, el punto más fuerte que tiene este juego Es ese Para mí, el punto más débil que tiene, vuelvo a repetirlo, es que yo no soy muy amante Del sistema mmm, basado o influenciado en Anima En Anima, ¿Vale? No me gusta el, el extremo simulacionista y complicado de las matemáticas de Anima. Y Ren también peca, evidentemente, porque es eh, su eh, digamos mmm, es su influencia principal y por lo tanto. Mmm, es su base. Y tiene una base de fans muy grandes. Eh, porque Anima tiene una base de fan muy grande y, y han querido crear un juego que lleve la filosofía de Anima y por tanto pues, el sistema pues, tiene que ser parecido al que es el sistema de Anima. Es lógico, es obvio y es normal. Eh, pero no es un sistema que a mí personalmente me llame la atención. Espero que no me lo tengan en cuenta, pero no es un sistema que a mí me, me atraiga personalmente. De todo modo, la ambientación es muy chula, hay gente muy muy importante que ha colaborado en este juego y hay aventuras muy interesantes en el Berkami, que no sé si llegaron a desbloquearse o no eh, de este juego, eh, que bueno, que espero que, que a los que les gusta el rollo oriental pues lo hayan disfrutado y hayan podido sacar partido, que es lo más interesante y lo más importante a la hora de jugar al rol. Que cada uno pues saque eh, jugo a lo que juega. Yo dejo la reseña aquí. Eh, al final me ha ido a un poquito más de 15 minutos. Era muy difícil hacerla en 15 minutos, que era lo que yo quería. Porque, por mucho que quiera, por, por muy poco material que haya y por muy poco que me quieran en, en, enrollar, algo tengo que contar. Y bueno, ha sido una reseñita de 20 minutitos. Seguimos con las jornadas adelante. Espero que el material que viene ahora os siga molando y sigáis ahí enganchados a todo lo que se va a ver durante las próximas horas aquí en el canal. Nada más, yo me voy despidiendo. Eh, lo próximo seguramente será una partidita de rol. Eh, otra más. Os vais a hartar de ver rol en este 72 horas. Y hasta la próxima.